Volvió a San Antonio de Areco hace casi 3 años. Tiene uno de los apellidos más importantes si de tradición hablamos. Su nombre es Adolfo, le dicen Chacho, y su apellido Guiraldes. Así nos recibió. Cuando la aurora amanece y el día tiende su manto, el paisano deja el rancho después de cimarroñar. Si es domador va a ensillar el potro que ha palenqueado, tal vez algún reservado que otro no pudo amansar, tal vez algún reservado que otro no pudo amansar. Pero el gaucho nunca tuvo miedo a ningún animal, orgullo tradicional de nuestros viejos paisanos. Si se volea es en vano que dejarlo abajo intente, el paisano sale siempre con el cabresto en la mano, el paisano sale siempre con el cabresto en la mano. Estos son los 2 versos de los 4 que se pusieron en la primera publicidad de la primera fiesta de la tradición en el año 1939 en San Antonio. Yo soy hijo de Adolfo Guiraldes, nieto de José Antonio Guiraldes, que era hermano de Ricardo Guiraldes, el escritor. Próximos a cumplir 70 años de la primera fiesta de la tradición en San Antonio de Areco, tiene mucho que decir. La primera fiesta de la tradición fue en 1939, la primera oficial, ya en el Parque Criollo Ricardo Guiraldes en San Antonio de Areco, en el museo, que se había inaugurado un año antes. Este año fueron los 80 años del museo. Y se cumplen 80 años de la primera fiesta. Se cumplen 80 años de que viniera una señora de Catamarca a enseñar en San Antonio de Areco a trabajar en telares. O sea que a 80 años de la artesanía arequera, que tenemos plateros, hogueros, lo que busques en Areco, por eso somos capital nacional de la tradición argentina. Creo que lo que mantiene es una autenticidad que hace la diferencia. Por ejemplo, lo más tradicional de la fiesta de la tradición es la guitarreada del viernes, que es lo que hacía que toda la gente que venía a la fiesta de la tradición con tropillas o con caballos o a desfilar o demás, que llegaba 1 o 2 días antes, a la noche del viernes se ponían a tocar la guitarra. Bueno, ahí no hay músicos profesionales. Hemos logrado de vuelta hacer la fiesta de la tradición este año, y ya el año pasado también. No hay una sola persona que sea profesional, o sea, que viva de la música, que pueda tocar en ese lugar. Entonces la música es hecha por gente de campo, unos mejores, otros peores, unos cantan mejor, otros cantan mal como canto yo y tocan mal, pero vas a escuchar una música que no escuchas en otro lado. Un hombre ligado desde siempre a la tradición. Mi abuelo, siendo intendente de San Antonio de Areco, una vez después de la primera fiesta de la tradición, dijo: San Antonio de Areco se ha de encontrar a sí mismo en la tradición, quiera Dios sepa guardarse. Creo que gracias a Dios todavía tenemos el privilegio, la gente que somos de San Antonio de Areco, de decir que tenemos mucho rescatado. Lo que no quiere decir que el resto sea malo, lo que quiere decir es que esto es auténtico, ¿sí? No es algo figurativo. Lo que va a encontrar es una autenticidad que no está... el tipo que está vestido de paisano es paisano.
Si vas a lo de Besonar y están todos los chicos divirtiéndose, están divirtiéndose. No es que se armó ahí para que vayan a divertirse. Están divirtiéndose. Viene uno herrero, el otro es domador, el otro trabaja en un laras, el otro corta el pasto, el otro es albañil, lo que sea. Pero les gusta estas cosas. Son hijos de descendientes, son descendientes de aquellos paisanos que Ricardo Viral les dice al gaucho que llevo en mi sacramente como la custodia a la hostia. Y lo sienten y lo muestran como es. O sea, en Areco lo que vas a ver es autenticidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que difiere. Yo doy todos los sábados en San Antonio de Areco usos y costumbres. Y yo viví 38 años afuera de San Antonio de Areco. Volví hace dos años y pico de vuelta a vivir a San Antonio de Areco. Y a mí me sorprende realmente la cantidad de turismo, sobre todo extranjero, que viene. Yo diría que en esta época vienen 6, 7 combis con 20 personas de turistas extranjeros todos los días en San Antonio de Areco. A ver, yo quisiera meterme en la cabeza de ellos. José, cuando te encontrás con gente culta que indaga y demás, es muy lindo porque llegan a ver cosas raras, ¿no? Yo siempre digo, recomiendo que lean Jaimaca, el libro de Ricardo Viraldes, que es un viaje que hace él a Jamaica. Ahí puedes aprender cómo pensaba en 1920 un turista. En 1969, su padre, Adolfo Viraldes, protagonizó la película interpretando a Don Segundo Sombra, basada en la novela de su tío, Ricardo Viraldes, y dirigida por Antín. Realizada con verdadera gente de campo y ganadora del Cóndor de Plata como mejor película de 1970 y nominada a la Palma de Oro del Festival de Cannes. Se cumplen también 50 años de que se inauguró, se llevó al cine el libro Don Segundo Sombra, interpretada por mi padre, Adolfo Viraldes, en el papel de Don Segundo Sombra en el año 69. No usó prácticamente dobles, usó dobles en dos jineteadas y lo demás lo hizo todo él. Cuando él le enseña a Fabio Cáceres a tirar el lazo, a tusar, eran las cosas que él hacía cotidianamente en su campo, ¿no? Pero vos ves la película Martín Fierro, que está hecha por gente del cine que se metió en el campo, vos ves Don Segundo Sombra o La Frontera Olvidada, que hace Calolo Neira, es gente de campo que se metió a hacer cine. O Román Cesurero, que es un documental que se hizo en el año 76, porque dos años después vendía el Mundial de 78 y había que vender la Argentina, en la cual tuve una participación muy especial yo, usándolo a mi padre como actor, si querés, de la documental. Pero bueno, es gente de campo que se mete a hacer cosas de cine en vez de gente de cine que se mete a hacer cosas de campo. Por favor, gracias a ustedes.